Hola, hola, hola. 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 Aquí estamos otra vez. Hoy estoy revisando cositas que tengo pendientes. Mantenimiento de los proyectos que administro, que gestiono. G3Slator. Estoy mirando este pull request que me cambia algunos key bindings, pero no estoy muy seguro de estos cambios. ¿Por qué cambiar el alt por el control? Es mejor. A ver el issue. Aquí comenta que el alt arriba y abajo puede ser mejor, pero sin embargo
lo cambia por lo mismo. Pero en vez de Alt con Control. Pues no. No lo veo. No lo veo. Este cambio no va a cambiar los que binding, a los que los usuarios hayan estén ya hechos por el alt por el control. No. Así que voy a cerrarlo. Voy a preguntar. ¿Por qué? Es que el control sí lo usa en una edición de texto para moverte por palabras, el alt. Por ejemplo, aquí en el Firefox te va para atrás. Así que para mantener un comportamiento coherente, aquí si te hace, tiene un comportamiento el Alt, que es moverte una palabra y te intercambia la palabra, pero no tiene mucho sentido, no. Vale, este es el 115. Vale, me los quito de mis to-dos. Me lo quito de mis to-dos. Fuera. Siguiente. No sé la gente por qué crea un pull request, merge request y se lo aprueba automáticamente. Y encima se pone un dedito para arriba. Está muy bien esto de las reacciones y tal de GitLab, pero es como los retweets en Twitter, ¿no? Está muy bien, pero si te puedes hacer tú mismo tus propios retweets, es un poco absurdo. Vale, siguiente, el 115.
No, este lo acabo de ver. 115, no. El 112. 112 lo tengo por aquí apuntado. Bueno, aquí tengo un comentario. Este me está preguntando. Vamos a ver. Aquí estaba intentando hacer el... mostrar el número de búsquedas, el número de resultados en la búsqueda. Cuando se muestra la búsqueda, cuando encuentras, pues mostrar 15 resultados o lo que sea. Es lo que está intentando hacer esta persona. Este no tiene pull requests abiertos. A ver, merge request. No es el mismo. Está trabajando en su rama y no ha creado. Siempre es mejor crear un merge request, aunque el código esté mal y tal, lo creas como draft. Y así lo podría ver yo. Sería más fácil ayudar. Pero bueno. Aquí preguntando, pues ya estuve preguntó hace 6 días y no le he contestado. Es que me cuesta trabajo llevar toda esta avalancha de pull requests y comentarios. Vale, dice que no sabe acceder al GTR Repo desde el GTR View. Claro, desde el GTR View no puedes porque el GTR View solo tiene la vista. Vale. Aquí. El GTR View es esto. ¿Por qué no me abres? A ver. GTK Inspector. Pues nada, no me abre, no sé por qué no me abre esto. Vale, aquí no me ha abierto el del bueno, en cualquier caso, el GTR View es esto. Esto es el tab, esto es el context. Entonces desde el GTR Windows iba a poder. GTR View
Si vemos la estructura, pues nada, tiene el texto y lo que va del texto, porque esto hereda de un source view. Así que desde aquí no puedes ver nada. Pero desde el window sí podemos acceder al Active Tab y en el Tab tendremos el Po, head de repo. Aquí tenemos el GTR Window. Get Current Tab. Aquí está. Voy a poner un ejemplito de código. Ahí va. Y esto ya te digo yo que está en alguna parte. GTR Window Get Active Tab. Por ejemplo, en el Action Search. Vale, pero en algún sitio donde no esté el window. Window es igual, nada. ¿Cómo se coge el window? Esto se... Aquí está. Bueno, esto está en Handy Demos. A ver, hay una forma con la aplicación de obtener la ventana actual. No se usa en ninguna parte. No, esto no es. Vale, pues here GTK application, here application.
Sí, hay un Get Active Window. Vale. Entonces, GTR app. Y aquí puedes poner GTG application. Y aquí GTR window. Window es igual y tab es igual a eso. Aquí tenemos el... Vale, no, nada. Esto es GTK window. Window. Y aquí es un GTR tab. Puntero a tab. Un puntero al tab. Y ya está. Correcto. Esto no se puede acceder aquí al PO, ¿verdad? TRTAP. Porque esto es private. GTRTAP GetPO. Ahí va. Otra cosa pendiente. Quito de mi to-do. He tardado 6 días en contestar. Bueno, hay que tener paciencia. Paciencia. Siguiente. ¿Qué más cosas tengo en mi to-do list? Gente a la que responder. El 111. Este es el commit que... No. No ha arreglado nada. Esta persona no... Lo ha intentado, pero no sabe cómo resolver lo que quiere hacer. Aquí tengo otro comentario. De otra persona preguntando. ¿Dónde está? No están los comentarios estos. Esto es 112. No está el comentario. Nada, pues parece que va a borrar el comentario o qué. Tengo un comentario en mi correo, pero... El domingo 10, pero ya no está aquí.
Pues nada, otra cosa que tenía en mi to-do, que ya está tachado. Pues nada, tengo aquí dos pull requests, en realidad tres, que no se puede mezclar. Esto no se puede mezclar. Esto tampoco. No voy a cerrarlo por si le dan una vuelta, pero son para cerrar. Y este sí lo voy a cerrar porque lleva 11 meses. I'll close this. Voy a cerrar esto. Because... Ahí va, este fuera. 11 meses, pues nada. Más cosas. Tengo aquí unas cositas del time track que quiero ver. Time track es una aplicación que tengo para control de tiempo. Bueno, en realidad... Vale, voy a ver esto y voy a hacer una release de GTranslator. Que me da tiempo. Es una aplicación para control de tiempo. Lo que dedico a cada proyecto en el trabajo y tal, lo uso para eso. Aquí ha puesto un comentario. Vale, bueno, pues nada, esto es un comentario. Esto no voy a implementarlo yo de momento. Pero estaría bien si alguien implementa esto. Y aquí hay otra sugerencia hace 3 años, ¿sabes? Pero claro. De añadir tags o labels, etiqueta a las actividades. No sé, esta persona. Me ha puesto un par de comentarios, no sé si... No ha empezado a trabajar, no sé. Quizá use esto y quiera añadir algo. Hi, hello, Sudurra, welcome. Did you try Tiling Windows Manager before? Yes. I have been using Tiling Windows Manager a lot of time. I have used Ozone and i3, but I always get back to GNOME because of all the
integration and all the applications looking similar. It's better for me. I like it more than tiling. And right now I'm using always, I'm trying to use all my applications in Windows mode, not maximize. I like to see my background. I don't know, I like the how it looks, the windows with the rounded corners. And I have some space, so I use this. But sometimes, yes, I use the tiling functionality of GNOME, with this is enough for me when I need to use the screen or I need two applications. More than two applications is not something that I usually use. Bueno, estoy comentando que a ver, este es el proyecto, el time track, sobre el que comenta lo de poner las etiquetas y tal. Es un proyecto hecho en Python. Sobre el que tengo tantas cosas abiertas. Aquí directamente añade la actividad y esto empieza a contar el tiempo. Puedes poner comentarios y luego puedes ver lo que has hecho anteriormente. Una aplicación muy simple. Mira, aquí hay un error. Un gran error. Hay un pete. What editor? This one? This editor is GNOME Builder. It's a really nice ID for GNOME development and for anything, but it's more integrated with GNOME applications. So you can run directly and it runs with Flatpak, so you don't need to install anything. You can just write here an application repository from a GNOME application. You can click run and it will work. Yeah. I use Beam every day, but for GNOME development, this is simpler. This has a beam mode. You can emulate the beam editor to navigate and edit, but it's not perfect, so I have the default one. It's frozen. No, okay.
Yeah, I usually use Beam for almost everything, but with GNOME, this functionality is really powerful to be able to run directly the application. With the terminal, you need to build, launch, and you need to create all the scripts to do that. So it's difficult. Yep, I'm a GNOME developer. I'm maintaining GTranslator. This is the project that I'm working on right now. I'm the current maintainer and developer of this application. And I'm also a maintainer of Fractal, but I'm not actively developing this. And I'm writing personal GTK projects here. You can find here some of my projects. I have the time track, this application to track the work. I'm working on a chess application, and I have a music application also. So in this stream, I'm writing GTK code mostly, and today I'm doing maintenance. So I'm reviewing comments from other people, pull requests, and nice project. A minimal browser with WebKit, I think. Yeah, WebKit is nice, but if you use for daily use, it's a bit slow and broken. Yep. But I don't know what is using Qt web engine. It's an independent web engine or it's WebKit? Because the main problem with browsers
nowadays is that it's... okay. Browsers are really complex, so a different browser without a lot of developers behind will not support anything. Parece que he encontrado el problema. Si está rolando una actividad, esto falla. Voy a arreglarlo, ya que he encontrado el fallo. Esto es el back button. Que va a ser un action seguramente. ¿Dónde estamos? Aquí header bar activity, report header bar. Este es el back button. Action name list. List. Action name list. Main window. List, 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 list. So list. Header bar, so list. ¿Y dónde está fallando? Está fallando. Bueno, puedo depurar. Debugging. Okay. Ahora funciona. Una condición de carrera. Claro, aquí no me falla. No me falla porque está fallando a... exactamente aquí.
Heatherbar Soulist. Heatherbar Soulist. I'm using Fedora. Fedora, Fedora 36. Latest one. Am I using X1, X11? But I have used a lot of distributions. So I'm using right now this one, because it's most updated, but I have used Debian, Ubuntu, Arch, Endless. That is the one, the company that I'm working for. But I'm not using the operating system. So, if you don't like systemd, Fedora is not... will not be the distribution for you, because Fedora is... Yeah, Fedora is the upstream of or the developing branch of Red Hat, and Red Hat is developing systemd, or putting the money for that. So I don't know the main difference, but I think that its systemd is actively developing, and right now most distribution is using that, so it's really hard to use something that doesn't use it. Yep. This is the problem. Aquí está el problema. Graph focus. Vale, pues if self.activityHeaderBar is working, set working.
self return self punt, activity stack punto get visible child, a ver, gtk stack, no, gtk 4 get es visible child name, props, esto es así, creo que es props, no, props. Property. No. Voy a mirar. Sí. Visible child name. Vale, es una propiedad. Es props. Working. Vale, pues lo que estoy haciendo es que si no está working, no intente obtener el foco, porque parece que eso es lo que rompe todo. Ahí está. Y si paramos, stop. Bueno, el foco está aquí, porque no puede estar en otro lado. Bueno, aquí. Activity report. Si voy para atrás, ahí está el foco. Bien. Pues nada, un arreglo. Y lo voy a subir. Fix it. Fix. Listo. Vale. Fuera. Tengo más comentarios por aquí. Vale, parece que no me va a dar tiempo a hacer nada más hoy. Podría ser la release del G-Translator. Quizás eso me dé tiempo. Vamos a abrir el G-Translator y voy a hacer una release time. Bueno, en realidad no me hace falta esto.
esto. Vale. Vamos aquí. Y ahora... vamos a hacer una release. Vale. Release time. Primero un tag. A ver. Bueno, un tag no. Bueno, sí. Ok. Vamos a hacer una release. A ver, estable release 42. Creo un tag, lo firmo. Subo los tags y ahora tengo el tag aquí y el commit es este. Vale, y vemos en FlatHub cómo va esto. FlatHub building. El beta.
Okay. Vale. Aquí, bueno, sí necesito el builder. Vale, necesito una consola. Aquí, ninja. Build. Ninja. Ninja Dist. Bueno, pues voy a subir directamente. Y hago la release como debe ser, sin probar la beta. Vale. Y ahora tengo que copiar esto. Aquí. Bueno, en realidad lo puedo hacer aquí todo. Yes. Nueva release. Nueva release. Todo hecho. Ya tenemos una nueva release de G-Translator o Genome Translation Editor. Aquí está. Disponible en no sé dónde está esto. Aquí está. Disponible para descargar aquí. Y próximamente en FlatHub. Próximamente.
cuando esto termine. Y nada más. Voy a ir cerrando por aquí. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Mañana volveremos. Mañana con un poquito de juego de ajedrez en Rust. Mañana trabajaré un poco en la aplicación Gambito. Rust, tomorrow Rust code, GTK with Rust and some chess. Chess application game in Rust. Así que nada, gracias a todos y hasta luego.